a la cocina. No me podía dormir y pensé que lo mejor era tomarme un té de tilo. Pero en vez de sueño me dio ganas de hacer pis. Terapia. ¿Y para qué? Si está todo bien. Todo está muy bien. Ahí. No pasé una buena noche, así que te pido que... No, por favor, Manuel, Manuel. Cuando tío Noel me contó que trajiste a mi hermanita, yo sentí que me habías devuelto parte de mi vida. Me alegro que lo sientas así. ¿Cómo es ella? Oh, Maggie. Maravillosa. ¿Dónde está? Maggie. Me muero por verla, por abrazarla. Sí, te entiendo, te entiendo. Bueno, ¿dónde está? En un buen lugar, no te preocupes. No juegues al misterioso conmigo. No estoy jugando a nada. Entonces ¿sí? Dime dónde puedo encontrarla. Hay que tener paciencia, Maggie. ¿Paciencia? ¡Paciencia! Claro, para ti es fácil decirlo. ¿Cómo se ve que no eres tú el que perdió un hermano hace 15 años? Maggie, Camila necesita tiempo para absorber todo esto. Es importante para ella y para todos nosotros. Tenemos que esperar un poquito, pero esperar. Está bien. ¿Ok? Como tú digas. Oh. Una cosita más. No vuelvas a hacer nunca más lo que hiciste ayer. ¿Ayer? ¿Y qué hice ayer? Me besaste. ¿Cómo? ¿Así? ¡Uy! ¡Uy! Perdón, lo hice otra vez. Si vas a hacerme chachas en la colita, me gustaría ir a un lugar más discreto. Así no ven cuando me sacas la bombachita. Noel, acompáñame a la biblioteca. Para llevarme a la empresa. No hablo de la empresa, hablo de mi mujer. ¿De tu mujer? Sí, sí. No. Manuel, Felicia está enojada contigo. ¿Ah, sí? Sí, sí. No sé por qué cosa, ni me quiero meter, pero yo creo que tiene razón. Pero papá... Solo te pido un favor, uno solo te pido. Sé más cariñoso con ella. Cariños. Sí, sí, al fin de cuentas es como tu madre. No, ¿verdad? Eso de nunca. ¡Ay, mi amor! Se me ocurrió una idea fantástica. Ajá. ¿Qué te parece si llegamos a la fiesta aniversario montando a caballo? ¿No te parece original? No, me parece una locura. ¡Felicia! ¿Cómo amaneciste? Espero que hayas tenido dulces sueños. Porque bien se te ve. ¡Qué bien! ¡Qué joven! No pareces la esposa de mi padre, realmente. Papá, tienes una joyita a tu lado. Cuídala. Me iluminaste el día, Felicia. ¡Qué hermosa estás! ¡Ay, papá! ¡Papá! Tú sí que eres un tipo de suerte, ¿eh? Permiso. ¿Qué le pasa, Manuelo? Si no fuera mi hijo, diría que está enamorado de ti.